¿Qué hacen con todo esto? ¿Se van de paseo, mamá? No, hija. Nos estamos preparando en caso de una emergencia o un desastre. Tengo desde... ¿hasta cuándo? ¿Queriendo hacer esto? Qué bueno. Y tú llegaste justamente a tiempo, Ten. ¿Y esto? ¿Qué es? Es tu propio manual de esté listo. ¿Y qué hago con esto? Bueno, como puedes ver, María, este es un manual chico donde podemos alistar nuestra información importante. Esto te puede ayudar a ti o a otra persona a ayudarte en caso de una emergencia. Tiene lugar para que listes a todos los que tengas que contactar para tu seguro de información médica, de seguro médico, y otras cosas importantes, como mis medicinas. Yo he puesto en nuestra bolsa documentos importantes, un poco de dinero en efectivo, y también pondré suficientes medicinas para 7 días. ¿Y cómo le vamos a hacer para conseguir suficientes medicinas para 7 días? Eso todavía lo estoy averiguando. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me vas a hacer que deje de tomarme mis medicinas durante toda una semana, nomás para tener suficientes para el kit? Claro que no. Eso no se debe hacer, porque tiene que tomárselas diariamente. Tiene que haber otra manera. ¿Quiere estar listo para una emergencia o desastre? Le han contado sobre un kit de emergencia y la importancia de incluir medicamentos para que le dure por lo menos 7 días. Hablamos con varios farmacéuticos del país. Aquí está la farmacéutica Alma para que les explique un poquito más. ¿Ha notado cuántos desastres naturales han salido en las noticias últimamente? Tormentas, incendios grandes, terremotos, huracanes. Muchas veces resulta en que la electricidad se apague y tenga que salir usted de su hogar. Si necesita salir de su hogar sin sus medicinas, esto puede ser un problema. ¿Se acuerda del huracán Katrina? Mucha gente tuvo que salir de su hogar sin sus medicinas. Y por eso ahora les estamos enseñando la importancia de tener siquiera 7 días de sus medicinas recetadas con usted en caso de emergencia. Hay 3 maneras de tener un surtido de medicinas para 7 días en caso de emergencia. Aquí está el primero. Buenos días, señores González. ¿En qué les puedo servir? Buenos días, señorita Alma. Quisiéramos rellenar nuestras medicinas. Ah, a ver, deje revisar. Parece que todavía le debería de quedar una semana de sus medicinas, ¿no? ¿Quieren rellenar un poquito antes? Sí, por favor, señorita. Sí, queremos medicinas extras para incluirlas en nuestro kit de emergencia. Ah, ya entiendo. Si rellena su receta un poco más antes, entonces va a tener sus medicinas para su kit de emergencia. Sí, es lo que espero hacer para tener medicina extra para guardar en el kit de emergencias. Vale más prevenir que lamentar, ¿no? Pero Alma, ¿qué pasará con las mías? ¿Podemos también llenarlas con un poco de anticipación? Sí, señor González. Veo aquí que usted tiene la parte D de Medicare con su aseguranza. Y esto le permite rellenar sus medicinas 3 meses a la vez, con el copago de solamente 2 meses. Eso le ahorra 1 mes de copago. También, si llena su receta temprano, tendrá más pastillas de lo que necesita y puede guardar las extras en su kit de emergencia. Ah, qué bueno. Entonces le voy a llamar a mi doctora para que me dé una receta para 90 días. Esta es una manera de reservar su medicina para incluirla en su kit de emergencia. Primer paso, lleve su receta a su farmacia de 3 a 7 días antes de que se le acabe la medicina que tiene en casa. Segundo paso, coloque la medicina que le queda en un pomo de medicina vacío y póngalo en su kit de emergencia. Solo repita estos 2 pasos hasta que tenga suficiente medicina para 7 días que pueda guardar en su kit de emergencia. ¿Qué más tienes para nosotros, Alma? Hay otra manera que puede colectar sus medicinas para 7 días de emergencia. Puede llamar a su aseguranza
o hablar con su farmacista para ver si le pueden dar una excepción médica. Buenas tardes, familia González. Hola. Hola. Hola, señorita Alma. Venimos porque tengo una pregunta para usted. Sí, ¿en qué les puedo servir? Bueno, le quiero pedir una excepción médica para nuestras recetas de medicina. Oh, déjeme ver su aseguranza, María. Como tienen diferentes aseguranzas, necesito ver qué se les permite. María, su seguro sí le permite la excepción médica. Solo tiene que hacer el copago de siempre y le damos suficiente medicina para 30 días. ¡Perfecto! Muchas gracias, señorita Alma. Ah, pero desafortunadamente, señores González, su aseguranza de ustedes no les permite lo mismo. ¿A poco? ¡Ah, qué lástima! Pero no se preocupen, podemos hacerle de otra manera. Señor González, nuestro sistema indica que usted puede llenar su receta para la alta presión hoy. Y eso le dejaría con... 3 días extras de mi medicina. Correcto. Cuando lleguen a su casa, ponen esos 3 días de pastillitas en su frasco. Y así ya lo tienen listo para su kit de emergencia. Ahora les voy a mandar a casa con una receta para 30 días. Está bueno, pero queríamos para 7 días. Sí, lo entiendo. Vamos a hacer lo mismo el próximo mes, hasta que tengan los 7 días para su kit de emergencia. Esa es una buena idea. Sí, yo sé. Sí, es verdad. Desafortunadamente hay aseguranzas médicas que no permiten autorizaciones de farmacistas para rellenar sus recetas completamente más temprano. Pero puede preguntarle a su farmacista o a un consejero de su aseguranza médica si se lo permiten. Aquí les tengo otra manera de colectar sus medicinas de 7 días de emergencia si recibe sus medicinas por el correo. ¿Qué hace, mamá? Sabes que me gusta ordenar y recibir la medicina de tu papá y la mía por correo, ¿verdad? Sí. Esta vez voy a ordenar nuestras medicinas un mes antes de lo normal. ¿Y eso cómo nos beneficia? Si ordeno la medicina un poco temprano, me va a sobrar un poco para incluirlo en nuestro kit. Así estaremos listos para una emergencia. ¡Qué buena, mamá! ¿Puede continuar tomándoselas después de que se han vencido o tiene que seguir cambiándolas? Esa es una muy buena pregunta. ¡Sí, muy buena! Alma, ¿cómo le hace uno para prevenir que se venzan las medicinas en un kit de emergencia? Ah, sí, la fecha de vencimiento. Es muy importante de fijarse en la fecha de vencimiento de sus medicinas. No me siento bien recomendándoles que tomen sus medicinas después de 6 meses, pero pueden verlo en cada etiqueta de sus medicinas. También es importante que lo mantengan en una área fresca y seca, no en un lugar caliente, como su carro o en el garaje. Debe de estar su kit de emergencia en un lugar fresco y seco. Para sus medicinas, fíjense en la fecha de vencimiento. Y si gusta, puede pedirle un frasquito a su farmacista para que usted pueda ponerle la fecha de vencimiento en ese frasco para usted mismo. Muchas gracias, Alma. Ok, ahora vamos a repasar lo que aprendimos. Hay 3 maneras de conseguir sus medicamentos de 7 días en caso de una emergencia. La primera, rellene sus recetas de 3 a 7 días antes de que se le acaben sus medicinas en casa. Siga haciendo esto hasta que tenga suficiente para 7 días. La segunda, pídale a su farmacéutica que autorice llenar su receta un poco más temprano si su aseguranza lo permite. Y la tercera, si ordena su medicina por correo, puede llenar su receta de 3 a 4 semanas antes de que se le acaben. Le agradecemos por ser parte de nuestra presentación y esperamos que la información que le dimos hoy le sirva para crear suministro de medicamentos de 7 días para su kit de emergencia. No olvide tomar sus medicamentos diariamente. No deje de tomarlos solo para incluirlas en su kit de emergencia. Es muy importante seguir las reglas de su doctor para su bienestar. Esté seguro, pero sobre todo, esté listo. Este DVD fue desarrollado por la Escuela de Medicina David Geffen en UCLA, la Escuela de Salud Pública en UCLA y el Programa de Preparación de Emergencia y Respuestas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Financiado por el Programa de Preparación de Emergencia y Respuestas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
Si usted está interesado en materiales de preparación adicional, visite www.publichealth.lacounty.gov/EPRP.